voluntarios también y los profesionales sobre todo. Y bueno, para hacer este taller hemos pensado en Beatriz Monfort, que es la psicóloga de la Asociación Valenciana de Fibrosis Quística y ha trabajado mucho sobre este tema y además también ha participado en el DVD que hemos presentado esta mañana, el DVD de la denuncia de tratamiento. Y bueno, creemos que lleva una línea muy adecuada a la enfermedad nuestra y a la idea que tenemos de cuál tiene que ser el camino. Y vamos a ver. Bueno. Pues nada, ¿me oís? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo primero voy a haceros una introducción teórica y luego pasaremos a hacer ejercicios prácticos, ¿vale? Porque, bueno, esto es un taller. De lo que vamos a hablar principalmente es de esos tres puntos que tenéis ahí, ¿vale? Primero vamos a ver qué es eso de la adherencia, porque en la propia definición de lo que es adherencia ya vamos a tener algunas claves para el éxito en este tema, ¿vale? Después vamos a ver cómo están las cosas en cuestión de adherencia en general, ¿vale? Y por último pasaremos a la parte práctica. No vamos a hablar de lo importante que es la adherencia al tratamiento, porque doy por supuesto que todas las personas que estáis aquí, de familiares, profesionales o personas con FQ, le dais importancia a eso, ¿vale? Y sabéis lo crucial que es en la evolución de la fibrosis quística. Me dijeron que la mayoría de las personas que estabais aquí seríais padres y madres. ¿Cuántos profesionales sois? ¿Podéis levantar la mano para que me haga una idea? ¿Y personas con FQ? ¿El resto sois padres y madres? Muy bien. Bueno, pues ese ha sido mi primer calentamiento de cabeza a la hora de montar el taller. ¿Cómo ofrecer algo práctico a un grupo que es dispar? Pero es que los padres en esto tenéis un papel muy importante y además sois mayoría. Entonces yo voy a hacer, en la parte práctica haré una parte de padres y una parte de adultos con fibrosis quística. Los profesionales vais a poder sacar información de ambos grupos, como prefiráis, que os van a servir en vuestro trabajo particular. Y en la parte teórica intentaré cubrir un poco todo el espectro. Esto va a ser un punto de partida, nada más. ¿Vale? Esto no, aquí no va a salir nadie teniendo la clave mágica para cambiar radicalmente las cosas y no funciona así, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, de lo primero que os quiero hablar es del concepto cumplir los tratamientos, ¿vale? Que sería algo como esto. Hay un médico. Bueno, voy a usar padre y niño, pero me refiero a padres y madres, niños y niñas, pero era tan engorroso que al final lo dejo así, ¿vale? Tenemos un médico que da unas instrucciones a un padre o a una madre que siente todo el peso de ese tratamiento en sus espaldas, siente una gran responsabilidad frente a ese niño que está ahí al final de la flecha, que debe de cumplir el tratamiento a través de la comunicación del padre, ¿vale? Pero ahí no vemos que ese niño se comunique mucho con el médico. La flecha solo va en un sentido. El médico da una orden al padre, el padre se carga todo encima y dice, yo me ocuparé, y el niño tiene que hacer el tratamiento. Ese sistema no es adherencia, ese sistema es cumplimiento y puede funcionar a muy corto plazo, pero no funciona, ¿vale? No es la idea, porque está comprobadísimo que lo que de verdad consigue, lo que de verdad es eficiente a la hora de aprender a cuidarse y a llevar los tratamientos de una forma autónoma, es la adherencia, que es algo distinto. Es más esto, ¿vale? Tenemos una persona con fibrosis quística. Esa persona nos da igual que tenga un año, que tenga 10 años, que tenga 25 años, ¿vale? Independientemente de la edad, el protagonista de ese tratamiento es esa persona con fibrosis quística, que debe de relacionarse con el médico y debe de relacionarse con la familia y debe de haber una comunicación en todas las direcciones. El médico da unas instrucciones a la familia
y a la persona con FQ, que a su vez opina, tiene un papel activo y protagonista, y entre todos, entre todo ese sistema, van creando las adaptaciones necesarias para poder llevar ese tratamiento concreto en esa familia concreta, en esa situación concreta que están viviendo. ¿Hasta ahí está claro el concepto? ¿Tenéis alguna duda? ¿Vale? Si queremos que funcione, estas tres partes tienen que estar comunicadas, tienen que tener feedback unos con otros y sin perder de vista quién es el protagonista de todo esto. ¿Vale? La adherencia al tratamiento es un proceso continuo. Eso quiere decir que, aunque llegue un punto que pensemos que ya lo hemos hecho todo, que ya lo hemos conseguido todo, que lo tenemos controlado el tema, va a haber algo que cambie la situación, un cambio evolutivo del niño, un cambio de la situación. Continuamente estamos cambiando, entonces tenemos que aceptarlo como un proceso cambiante que requiere que continuamente estemos haciendo adaptaciones, tanto la familia como los profesionales, como las personas con FQ. Es un proceso multifactorial. Hay muchos factores que influyen en él. No todo está en la voluntad, no todo está en ejercer un buen sistema parental, no todo está en ser un buen médico, hay muchos factores que influyen. Y cada uno tiene que saber cuál está en su mano, sobre cuál podemos trabajar para poder dirigir nuestra energía ahí. Porque si no, a veces lo que hacemos es que nos fijamos en lo que puede hacer el otro y nos damos contra una pared porque a veces olvidamos lo que está en nuestra propia mano. Luego profundizaremos un poquito más en eso. Bueno, y es imprescindible querer, ¿vale?, en todo esto. Entonces, aquí, cuando hablamos de adultos, es una cosa. El adulto, normalmente, cuando quiere mejorar la adherencia a los tratamientos es porque tiene una conciencia de lo que es beneficioso para él, porque se ha dado cuenta de que tiene una necesidad y está dispuesto, quiere hacer los cambios adecuados, normalmente pues para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida o, en fin, por razones de ese tipo. Pero cuando hablamos de los niños, entramos en un conflicto, porque los padres, ¿por qué quieren que los niños lleven los tratamientos muy bien? ¿Por qué queréis? Para que crezcan bien, para que tengan calidad de vida. Claro, pero eso les interesa a los niños, les preocupa. ¿Sí? Pues algún niño habrá que le preocupe, pero normalmente los niños, cuando hacen el tratamiento, no es porque quieren cuidar su salud. Muchos lo hacen obligado. Mirad, esto es como Mira, ¿por qué los niños aprenden a hacer pipí en el váter? Porque sus papás se ponen contentos, porque el niño o la niña se mearía encima el resto de su vida y le daría igual. No tiene ningún problema, ¿vale? Pero no aprende a hacer pipí en el váter porque crea que eso es bueno para él. De momento no tiene esa necesidad. Lo hace porque ve que en su entorno es algo que pone contento a papá y a mamá. Estamos hablando de niños pequeños, Con la adherencia a veces pasa lo mismo. No podemos buscar en los niños pequeños que quieran hacer el tratamiento por la misma razón que queremos nosotros, ¿vale? Hay que encontrar la motivación de ellos, que es distinta en su mundo de niños. Por eso a veces es difícil sermonear a un niño sobre la necesidad del tratamiento, muchas veces no nos lleva a ningún sitio. Bueno, el concepto en general sería que la adherencia al tratamiento es un proceso de cuidado activo y responsable en el que el paciente trabaja para mantener su salud en estrecha colaboración con el personal sanitario. No se puede hacer solo. Es un trabajo continuo, en continua revisión y en continua colaboración.
Esto sería lo que me refería antes con lo de multifactorial, en el caso de niños, ¿vale? Como veis ahí. Tenemos un niño que tiene una personalidad particular, con unas características particulares. Hay niños que son más disciplinados, que eso es fenomenal para esto. Y hay niños que son menos disciplinados, niños que son pues más rebeldes o menos, ¿vale? Eso va con la personalidad de cada niño que no podemos elegir. Hay un equipo médico que cada equipo médico es de una manera. Hay médicos que son mucho más comunicativos, que implican mucho más a los niños. Hay médicos que eso les cuesta más. Capacidades particulares, aptitudes de cada uno. Estilos familiares concretos que influyen sobre esa adherencia. Creencias sobre la fibrosis quística, sobre cómo vivir con eso. Ahí, por ejemplo, a veces nos encontramos con la ocultación, que es algo que los padres hacen pues para proteger a sus hijos. Pero tiene un efecto devastador sobre muchos aspectos, pero ya que estamos hablando de la adherencia, sobre la adherencia, ¿vale? Cuesta mucho conseguir que alguien se responsabilice de su salud y trabaje para ella si ha crecido con ocultación, ¿vale? Con sensación de algo malo hay ahí que yo lo tengo que tapar. Y además no le enseñamos a manejarse en la comunicación, a tener estrategias sobre eso. Ese sería el estilo familiar más peligroso. Todos los demás, bueno, pues también los hay más peligrosos o menos, pero bueno, son adaptables. El momento evolutivo, pues luego veremos en unas gráficas que ahí entre los 10 y los 14 años pasa algo. Cuando son más pequeñitos es más fácil, luego lo vemos. El estilo de vida no es lo mismo la adherencia al tratamiento en familias que tienen tiempo que en familias que tienen agendas muy apretadas o que los abuelos tienen un papel muy importante en esa familia. Cada estilo familiar requiere de unas estrategias distintas. Y luego estarían los padres. Yo cuando hablo con los padres veo que todo el peso se lo están cargando ellos, pero no todo el peso está en los padres. Aquí hay muchos otros factores y yo creo que debéis centraros en lo que podéis hacer vosotros y no cargaros toda la responsabilidad en lo que vosotros hacéis. En el caso de los adultos, aquí tendríamos una gráfica que reúne factores relacionados con la adherencia de muchos otros que podrían haber, pero bueno, estos me han parecido los más significativos. Por ejemplo, ¿qué cosas regulan la adherencia? Aspectos que están directamente relacionados con el propio paciente. Por ejemplo, ¿el paciente cree que puede conseguirlo o es demasiado difícil? Primer aspecto a valorar. ¿Tiene un nivel de comprensión adecuado sobre las instrucciones? ¿Es capaz, o sea, sabe lo que cómo es su pulmón, es capaz de visualizar el ejercicio que está haciendo, entiende cómo funciona ese aerosol, entiende ese ejercicio de fisioterapia, por qué es tan importante? ¿Cómo se encuentra? Porque se ha visto en estudios y vosotros mismos, muchos lo habréis experimentado, cuando la persona se encuentra muy bien, a veces le cuesta mucho llevar los tratamientos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cree que no lo necesita o porque durante el día casi ha llegado a conseguir olvidarse y ponerse a hacer el tratamiento cuesta mucho más. Y en el otro extremo, las personas que se encuentran muy mal de salud también encuentran mucha dificultad porque pues, algunos tratamientos son muy pesados, requieren muchas horas. El grupo del medio, las personas que se encuentran en un estado más moderado, suelen ser los que mejor se adhieren. Luego, el estado de salud influye también en la adherencia, el cómo te encuentras. Si creen que sirve para algo o no, si hay demandas ambientales más importantes, que es lo que les suele pasar a los niños, que siempre tienen alguna demanda ambiental más importante. A veces hay cosas más complicadas, pues una situación de separación de los padres o algún aspecto, o en los adultos, pues época de exámenes, o tengo un novio nuevo y ahora mismo solo puedo pensar en eso.
Y luego el hecho de que a veces cuando uno se encuentra mejor abandona también algunos tratamientos. Estos son factores que se ha visto que se relacionan con el paciente. Cuando hablamos del tratamiento, pues tratamientos que son complejos, que son a largo plazo, esto no se trata de hacerlo este mes, esto es una cosa a largo plazo y eso en todos los tratamientos de enfermedades crónicas la adherencia cuesta mucho más que cuando hablamos de tratamientos a corto plazo, lógicamente. Es un proceso continuo, cambiante, que requiere de gran esfuerzo y que los efectos muchas veces no se notan a corto plazo. Yo tengo que hacer el tratamiento y no me encuentro mejor y eso hace que cueste más. Bueno, luego, relacionados con la propia fibrosis quística, pues síntomas que hacen que el tratamiento sea más costoso. Pues estoy fatigado y tengo que hacer tratamientos de fisioterapia muy, muy largos. Curiosamente, aunque quizás es cuando más lo necesito, es cuando más me cuesta también. Luego, algunos aspectos de la FQ no ayudan. La cronicidad y el hecho de que esté en constante investigación. Cuando hablamos de adherencia, yo soy psicóloga. Los psicólogos trabajamos con la conducta, entonces la adherencia es una conducta. Yo creo que los psicólogos somos unos profesionales que tenemos mucho que decir en este tema de la adherencia, pero no somos los únicos, porque imaginaos pues todas las investigaciones que hay ahora mismo en marcha para simplificar el tratamiento. Si el tratamiento de la fibrosis quística se consiguiera simplificar al máximo, pues ya no tendríamos que hacer este taller, ¿vale? Es importante estar al tanto de eso y no perder de vista que hay mucha gente trabajando para mejorar la adherencia, cada uno desde su posición. El profesional que tenemos, muy importante la relación que establecemos con esos profesionales. Yo doy por supuesto que el profesional os transmite el tratamiento adecuado, ¿vale? Pero además es importante que sepáis que está disponible, no 24 horas al día, pero por lo menos que sabéis cómo localizarlo, cómo pedirle una cita o cómo consultar con ese profesional cuando surge una duda. Un profesional que explica con claridad los tratamientos, que pide opinión, ¿vale? Yo te doy una instrucción, pero no te mando para que tú cumplas sin cuestionarme nada. Te pregunto qué te parece a ti, cómo encaja esto que yo te he pedido con tu estilo de vida. ¿Serás capaz de llevarlo adelante? Pues, ¿tienes tiempo para esto? ¿Buscamos otra alternativa? ¿Lo adaptamos de otra manera? Un profesional que comprueba que la persona ha entendido la instrucción, seguro que a más de uno le ha ocurrido que os han dado instrucciones sobre un tratamiento y luego os habéis dado cuenta que lo habíais estado haciendo mal, que no era esa la forma de administración. Eso nos ha pasado a todos. Pues si los médicos se habitúan a dar una instrucción y comprobar que eso se ha entendido, pues esas situaciones algunas se minimizarían. Pero ¿hay algún médico aquí? ¿De fibrosis quística? No estás aquí como profesional, estás como madre. Si estuvieran aquí los médicos, pues que cada vez están más en esa línea, pero mucho más. Ellos esto lo saben y lo practican. Pero se trata de ver qué podéis hacer vosotros, ¿vale? Entonces, como adulto con fibrosis quística, quizá puedas pedirle tú información escrita a tu médico o quizá puedas tú decirle, a ver, entonces me estás diciendo que haga esto y esto de esta manera o cómo puedo localizarte si tengo alguna duda. O creo que este nuevo tratamiento que me has puesto no va a ser posible porque estoy en plena época de exámenes. ¿Habría una forma de buscar otro horario para este antibiótico, otra forma? ¿Podría compensar esto de otra manera? Eso sí que está en nuestra mano. A veces se pueden hacer modificaciones, a veces no, pero es una actitud que siempre va a fomentar la adherencia. Bueno, y por último, el papel de la familia. Pues familias que fomentan la autonomía y la autoeficacia. Se ha comprobado también en numerosas ocasiones que eso se relaciona con mejores niveles de adherencia. Familias que saben delegar
progresivamente la responsabilidad del tratamiento en la propia persona con fibrosis quística. También se relaciona con mejores niveles de adherencia. Capacidad de organización y planificación, apoyo en general, familiar, social. Y al final las familias son los que transmiten las creencias y las actitudes que pueden ser más o menos adaptativas sobre la fibrosis quística. He querido poner en concreto esto de los hábitos de vida, el deporte, ¿vale? Tener en cuenta que querer que la adherencia sea eso que hago un rato por la mañana y otro rato por la noche y que ya no forma parte del resto de mi día es un poco irreal. Sabéis que, bueno, todos sabéis que el deporte es bueno en la fibrosis quística, ¿no? ¿Queréis que vuestros hijos hagan deporte? Pues yo me encuentro muchas veces con familias que no hacen deporte, ¿vale? A mí no me ha gustado el deporte hasta hace muy poco. Lo puedo entender perfectamente. Pero es muy difícil que a tus hijos les interese el deporte si no forma parte del estilo familiar, si en la familia no interesa el deporte. Si es una extraescolar que hace los lunes, miércoles, jueves y viernes, porque es que lo necesita. Yo no lo necesito, ¿no? Yo puedo estar en el sofá todo el día, pero él, como está malo, necesita ese extra más. Entonces, al principio puede colar, pero es probable que se cree rechazo a esa actividad, con más probabilidad que si forma parte del estilo de vida, de la actividad familiar. Bueno, segunda parte, ¿cómo están las cosas? Pues las cosas, de los 0 a los 3 años, hasta los 3 añitos, están bastante bien. Solamente el 20% parece que... Estos datos, los que vienen a continuación sí que son de fibrosis quística, ¿vale? Del estudio que hizo la Federación Española en 2011. Este es un dato general sobre enfermedades crónicas, pero es aplicable también a la fibrosis quística. El 20% no cumple las prescripciones tal como indicó el médico. Eso está muy bien, es un porcentaje pequeño. Y los que tienen problemas es porque o les falta tiempo para hacer el tratamiento o el niño no se deja, ¿vale? A partir de los 4 años, este sí que es un dato de la población española de fibrosis quística de 2011. A partir de los 4 años la cosa cambia, ¿vale? En torno al 40% no cumplen las prescripciones tal y como el médico las indicó, tanto en frecuencia como en duración. Eso ya es más grave, ¿eh? Y esto es informado por los propios pacientes y familiares. ¿Qué tiempo se está empleando en los tratamientos? A veces yo me encuentro con que la gente que viene, adultos o padres con niños, para mejorar su adherencia al tratamiento, están aquí, ¿vale?, en este nivel, y tienen, sobre todo los padres, mucha exigencia, mucha presión, porque tienen que estar aquí. Están haciendo 5 minutos, no consiguen más de 5 minutos de fisioterapia y quieren hacer una hora entera 2 veces al día. ¿Qué os parece eso? Ojalá, pero si estamos aquí, vamos a intentar estar un poquito mejor, ¿vale? Pero aquí quizás sea demasiado. Y eso no solo os pasa a vosotros. Mirad, de los 4 a los 9 años, en azul, es el porcentaje de niños de 4 a 9 años que hacen de 15 a 30 minutos al día. Los que hacen de 40 a 60 minutos al día o más de una hora son estos poquitos de aquí. Estamos hablando de menos de un 10%. Pero es que pasa lo mismo de 10 a 14 años, de 15 a 19, pasa lo mismo en todos los grupos de edad. Se dedica poco tiempo a la fisioterapia. Si así están las cosas, pues intentemos mejorarlas un poco más. Intentemos ir paso por paso, ¿dónde estoy? Y voy a avanzar un poco más, pero no caigamos en esto que a veces nos dicen de no, es que tienes que hacer una hora por la mañana y una hora por la noche. Porque entonces, claro, no llegamos y es frustrante. Y algo pasa entre los 10 y los 14 años. Y no solo os pasa a vosotros, es que pasa en general.
Fijaos, cuando hay que recordarle el tratamiento al niño o a la niña, sí, sí, en la mitad de los casos de 4 a 9 años. Pero es que de 10 a 14 sube a un 60. Es eso de, jolín, es que te haces mayor y parece que es que vayas para atrás, ¿no? Bueno, pues igual no van para atrás, igual es un momento evolutivo que hay que prevenir antes. A partir de ahí ya no necesitan, no sé si es que no lo necesitan o ya los padres están hasta el gorro y dejan de recordarlo. Por supuesto no lo necesitan, que le recuerden el tratamiento, ni con 10 tampoco, ¿eh? Pero bueno. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos un punto de partida en este taller? Algo que vosotros os podáis llevar para empezar a experimentar, a reflexionar y a buscar apoyos en vuestro entorno para empezar a mejorar algo. El tema de la adherencia, si es que tenéis que mejorarlo, que no lo sé. Hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas veces se habla de crear un hábito, ¿vale? De crear una rutina. Importantísimo crear un hábito y crear una rutina. Crucial. Pero ese hábito y esa rutina se tiene que crear sobre algo, ¿vale? Por eso he puesto este árbol en el que hay unas raíces que es de donde se nutre lo que vemos, lo vistoso. Pero eso, esas ramas se nutren de ahí. ¿Qué tenemos en la base? Tenemos creencias y actitudes. Espera que controle tiempo. Creencias y actitudes sobre la fibrosis quística. Una actitud de puedo hacerlo. Una actitud de es una situación, no tengo por qué ocultarlo, al revés. La gente de mi entorno debe conocer qué es esto, porque me va a entender mejor, porque no tengo nada que ocultar y porque soy yo así. Creencias sobre pues lo que es luchar, ¿vale? Lo que es adaptarse, superar. Después tendríamos autoeficacia. Se ha visto que la autoeficacia, el sentimiento que tiene la persona que tiene que llevar el tratamiento, el sentimiento de puedo hacerlo, en las enfermedades crónicas es difícil, ¿vale? Pero es importante que a los niños les transmitamos que ellos pueden. Pero no solo eso, sino un montón de cosas. Y hay que hacerlo no solo en el tema del tratamiento, sino en cualquier ámbito. Luego tendríamos la autonomía, que está muy relacionado con esto, la conciencia de severidad. Debemos de tomar conciencia de que la fibrosis quística es una enfermedad severa. Y a veces eso es muy difícil de transmitir a los niños. Pero es importante, no para asustarlos, no para ser agoreros de todas las cosas fatales que pueden venir, porque no lo sabemos, sino que sean conscientes de lo importante que son las cosas, pero sin poco a poco, progresivamente, sin exigir que lo sean ya, que lo entiendan ya, que quieran igual que yo quiero que haga el tratamiento. Es como un cultivo progresivo que hay que hacer en eso. La autoridad de parental, una autoridad no de ordeno y mando, ¿vale? Sino de quien toma las decisiones aquí mientras que tú eres pequeño, ¿vale? Si yo te voy a pedir tu opinión, voy a tener en cuenta tu opinión, voy a valorarte y voy a reflejarte todo lo que eres capaz de hacer. Pero ¿quién lleva el timón del barco este? ¿El niño? No, lo llevan los padres. A eso me refiero con lo de autoridad, ¿vale? Algo que da seguridad a los niños y sobre lo que ellos se apoyan para sentirse ellos valiosos. Motivar, animar y por último tendríamos el hábito. Yo me voy a centrar en la parte de abajo. Os voy a dar 5 tácticas, 5 ejercicios muy sencillos para fomentar la autonomía. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos la base de una buena adherencia, ¿vale? Pero como tenemos aquí 2 chicas con FQ, ¿no? Os veo, os identifico. Bueno, pues vamos a dar. Yo quiero que hagáis vosotras un ejercicio, si queréis, un poco a vuestra manera, ¿vale?
los adultos pasan por distintas fases, los niños también, ¿vale? Pero en los adultos es más fácil de ver. Distintas etapas, por ejemplo, una primera etapa en el cambio, ¿vale? Una primera etapa en la que no creo que necesite cambiar, ¿vale? Yo estoy bien así, estoy bien. Es mi padre o mi madre que son muy pesados, pero no necesito nada. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos... ¿Qué podemos hacer ante una persona que cree que no necesita el tratamiento? No se puede pasar a la acción. No podemos pedirle que haga el tratamiento porque es que no, cuando hablamos de adultos es que cree que no lo necesita. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Normalmente lo que suele pasar es que hay una infección, un ingreso, algo que a la persona la mueve y dice, ostras, igual sí, ¿eh? A veces se puede prevenir, no hace falta llegar a eso. Y con información, con un buen trabajo del médico, de la familia, la persona puede ir aprendiendo a sopesar pros y contras. Pero si nos empeñamos en que una persona que está en esa fase haga el tratamiento ya, lo tenemos muy difícil. Viene una segunda fase, que sería la de, bueno, pues igual sí, ¿vale? Igual sí que necesito hacer algo, pero no sé lo que toca hacer, no sé por dónde empezar. Después de eso, claro, ahí el apoyo familiar es muy importante, ¿no? El venga, que sí, que puedes, que te ayudamos, que cambiamos el horario de no sé qué, que te quitamos la extraescolar, lo que sea, ¿vale? Pasamos a la acción, empezamos a realizar el tratamiento. Si nos hemos asustado por algo, es empezar el tratamiento, es como, vale, venga, y la persona está a tope. Pero lo difícil es mantenerse ahí. La siguiente fase... Mantenerse en ese tratamiento es costoso. Y como es un proceso que está continuamente cambiando, a veces las personas salen de ahí y vuelven a entrar en una fase de, pues de, creo que no lo necesito, ya estoy mucho mejor y creo que puedo volver a mis hábitos de antes. O a lo mejor para otro es bueno, pero para mí no. Cuando hablamos de recaídas... Realmente no es tan dramático, no es tan drástico, porque casi que es inevitable en un tratamiento crónico tener de vez en cuando un momento en el que parecía que todo iba muy bien, pero luego ha pasado algo que ha cambiado las cosas y uno abandona. Bien, hay que pararse ahí, hay que analizar qué me ha hecho llegar a este punto para poder aprender de eso y prevenir por lo menos una recaída por esa razón. O sea que siempre que haya una recaída es la oportunidad para aprender de eso. Bueno, vamos con las tácticas. ¿Cuál sería el papel de los padres ante los hijos? El papel principal no es protegerlos para que no les pase nada y que siempre estén seguros. Hay un papel mucho más difícil que ese y es el de ayudar a nuestros hijos a que se puedan separar de nosotros siendo adultos responsables, seguros de sí mismos, capaces de desenvolverse en la vida. Esa es la función de cualquier padre. Eso no os descubre nada nuevo, lo sabemos, ¿vale? Yo también tengo hijos, lo sé. Y también sé lo difícil que es hacer eso. Por muchas razones. Nos venden un poco, tenemos todos un poco metido muy dentro la idea de que alguien que lo da todo por los hijos, ¡jo, qué madre, no, qué padre! Alguien, ¿cómo se desvive por sus niños? Este tipo de cosas es como que lo tenemos metido como que eso es ser un buen padre o una buena madre. Esta imagen es bonita, ¿no? La mamá, la niña, ahí sonrientes, la mamá atándole los cordones. Y esta otra, pues no es tan bonita. ¿Cómo deja esta mujer salir al niño así a la calle con los zapatos puestos del revés, ¿no? Curiosamente, esta se relacionaría mejor con este objetivo de fomentar la autonomía en los niños. Pero es que es tan difícil ver a tu hijo 10 minutos intentando
abrocharse el zapato y no puede, y aguantar eso es complicado. Al final acabamos atándoselo y ya está, ya otra cosa. Y tampoco pasa nada. Pero claro, cuando el niño tiene que tener una responsabilidad progresiva y importante en su tratamiento, en todos los casos, en todos es importante vigilar esto, pero yo diría que aquí es más, porque nos podemos complicar mucho la vida si no lo hacemos. No es tan bonito, tampoco vamos a dejar que este niño vaya tropezándose y partiéndose la cabeza por ahí con los zapatos del revés, pero le animaremos a corregir eso, ¿vale? A volverlo a intentar. Y no le haremos sentir un patoso por habérselo puesto mal, sino que intentaremos que el niño se sienta con capacidad y con valor por haberlo intentado. Bueno, os explico un poco las tácticas que son las que luego vais a trabajar en grupos. La primera sería, son sencillas, son de cajón. No os voy a descubrir nada, es que no, nada nuevo, pero probarlas en casa. Practicarlas, probarlas con vuestros hijos a ver qué pasa. Y os aseguro que os podéis sorprender mucho de cómo reaccionan los niños ante eso, ¿vale? De cómo aumenta su colaboración y de cómo se crecen, que es lo que necesitamos para pedirles cosas, ¿vale? Para pedirles que estén ahí realizando tareas todo el día. Primero, opciones para que escoja. Es una forma de enseñar al niño a tomar decisiones, que va a tener que tomar muchas decisiones en esta vida. Y no podemos estar tomando decisiones por él continuamente y de repente decir, vale, pues ya te has hecho mayor, ahora decide tú, porque quizá no sepa, no lo haya practicado suficiente. Entonces enseñémosle desde pequeñitos a elegir, ¿qué prefieres? ¿Hacemos la fisioterapia antes o después de tal cosa? ¿Jugamos con el puzzle o jugamos con el Lego? Le vamos a dar a elegir entre dos opciones. No, hay cosas que ellos no van a poder elegir. ¿Cuándo hacemos las bolas? Porque entonces, ¿quién tiene autoridad ahí? Le damos una autoridad al niño que no le corresponde, ¿vale? No es lo mismo delegar toda la responsabilidad que enseñar a elegir. Mostrar respeto por la lucha personal, probar a valorar el esfuerzo que le cuesta a un niño atarse los zapatos, ¿vale? Ostras, es que atarse los zapatos es difícil, ¿eh? Es complicado. ¿Veréis cómo se anima a continuarlo? Normalmente, luego están las diferencias individuales, pero probar a ver qué pasa. Cuando se respeta la lucha que tienen que realizar los niños se llenan de valor. No hace falta hacer demasiadas preguntas. ¿Te has tomado el creón? ¿Has hecho las bolas? ¿Tenías moco? ¿Cuánto? ¿De qué color? No es necesario tener toda la información ni todo el control. A veces es mejor que el niño llegue a casa y decirle hola, ¿qué tal? Y darle un beso, como muchos de vosotros y vosotras cuando llegáis de trabajar, ¿no? A veces es mejor que te dejen 10 o 15 minutos y no haya otra una persona que quiera saber todo lo que has hecho para ver si lo has hecho bien o no. Otra sería, esta es muy importante, no precipitarse dando respuestas. Por ejemplo, ¿por qué llueve? Y le hacemos una explicación de la condensación, del ciclo del agua. No te precipites, ¿por qué llueve? Pues, ¿tú qué crees? Vamos a pensar, o vamos a preguntar, o vamos a inventarnos cosas si hace falta. Y después de fomentar ese proceso de pensamiento autónomo, de pensamiento crítico, de creatividad, si se ha hecho un lío, se lo aclararemos y responderemos, ¿vale? ¿Por qué tengo que hacer yo esto todos los días? A veces eso nos asusta y acabamos respondiendo algo muy rápido, nos quitamos eso de encima. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Devolverle la pregunta. Y veréis qué cosas pasan. Y si os han hecho una pregunta, habéis fomentado esa creatividad, ese,
esa autorreflexión, ese pensar por sí mismo, pero después, si hay que responder, hay que responder. Utilizar fuentes externas está muy relacionada con la anterior. Incitémosles a que no todo se lo va a resolver papá y mamá. A veces hay que hablar con el médico y tienen que hablar ellos con el médico, o pueden preguntarle al abuelo, o pueden buscar información en un diccionario o en internet. Animarles a que busquen recursos, porque eso les va a hacer resolutivos y eso va a ser muy útil. Y por último, la esperanza está bien. En los niños está bien. En vez de prepararles para el desengaño, para esto no te va a salir, esto no va a ir bien, normalmente los padres tienen razón, ¿vale? Y cuando ven que no va a salir, no va a salir, pero bueno, déjalo intentarlo, déjale intentarlo, porque eso les hace crecer en fortalezas, que creo que algunos habréis estado en el taller de antes, ¿no? Bueno. Así es que vamos a pasar a la parte práctica, ¿vale? Me gustaría que hicierais grupos de unas 5 personas, que os repartierais un poco por la sala. Uy. ¿Tenéis preguntas? ¿Queréis comentar cosas? ¿Cómo estáis? Decidme algo. Darme una señal. ¿Relajaos? No, no os he visto de querer moveros, pero bueno, es normal, lleváis un rato ahí oyéndome aquí el rollo, pero hay que levantarse, hay que levantar esos cuerpos serranos y moverse y empezar a hacer algo práctico, porque oír el rollo solo no nos lleva a ningún sitio, ¿eh? Estas frases que dicen algunos padres, menos vosotros,
¿Cómo podríamos...? Las palabras son importantes, ¿vale? Lo que decir, cómo lo decimos es muy importante, pero las palabras también. Entonces, vamos a buscar otra expresión distinta a la que aparece aquí, que esté encaminada a fomentar la autonomía, ¿vale? Hacerlo un poco entre vosotros por consenso. No quiero que hagáis una cada uno, sino que lo comentéis, porque de la experiencia de cada uno de vosotros, como padres, como profesionales, vais a encontrar cosas también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la primera, dice, ve enseguida a hacerte el aerosol, ¿vale? ¿Qué otra frase, qué otro mensaje podemos dar que esté encaminado a fomentar la autonomía? Y ahí os da una pista, que es lo que tenéis que practicar, lo que hemos visto antes, ¿vale? Dale opciones para que escoja. Comentarlo con vosotros porque no, quizá no siempre sea la mejor opción.
Vale, pero no, vamos a pensar que es ¿qué otra opción? Vamos a juntarnos solo en eso.
entre todos, ¿vale? A ver, por ejemplo, la primera situación que hemos utilizado para ensayar esto de dar opciones. Ve enseguida a hacerte el aerosol. ¿Cuál sería una opción para eso? Mira, a ver. A nosotros nos han dicho que eran niños de 9 años. Por ejemplo, podría ser de cualquier edad. Supongamos de 9 años. Sí. Un niño de 9 años, como le digas, ven a hacer el aerosol, haz fisioterapia y haz los deberes, le va a parecer un mundo. Sí. Entonces no tenemos que agobiarlo dándole muchas cosas para la vez. Hay que darle entonces. Y en organizarles el trabajo, por ejemplo, vamos a hacer un horario, cuando lo podemos hacer, verás cómo esto te será fácil y sencillo. Sí, pero antes habías dicho una cosa importante y es, vamos a organizar un horario con ese niño. Sí. Vamos a trabajar con ese niño para ver cómo está la mejor forma. Yo voy a tener que darle opciones. Eso es. Entonces le puedo decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Sabes si lo tienes que hacer por la tarde? Vamos a hacer los deberes, haces esto y lo ponemos escrito en la pared o en su habitación. Eso para es. Que lo cumpla. Pero incluso, mira, hay cosas más sencillas. ¿Quieres el zumo de naranja o de fresa? Exactamente. ¿Vale? De fresa. Sí, seguramente se toma el zumo mucho más a gusto si ha podido elegir entre el de naranja o el de fresa. Pero ¿qué otras opciones tenéis por ahí? Si tú haces el horario, él no lo va a hacer. Tiene que ser él implicarse. Eso. Entonces, ese horario tú tienes que ver si lo está cumpliendo y revisarlo continuamente y siempre damos el orden de estar teniendo esas cosas. Bueno. ¿Alguna cosa más de los grupos para este o pasamos? ¿Sí? A nosotros hemos puesto aquí una bastante bonita. Desde que haces tú el aerosol, te noto mejor. Sí, como bueno. Eso sería un gran refuerzo, ¿eh? Eso sería un gran premio para un niño. Y si no, una frase en un momento concreto del día, ¿no? No va a estar el discurso todos los días. No, porque si usamos un discurso todos los días, es como si no dijéramos nada. De el momento es la hora de hacer el aerosol. Cuando cree que tiene que hacer el aerosol, no puede decirle todos los días. En general, los aerosol son muy buenos para ti. Y te vas a sentir mejor. Vale, no, una vez para dos, pero yo creo que lo de dar opciones es como lo que han dicho tú del zumo. Se va a tomar un zumo seguro. Porque la autoridad es que se tiene que tomar un zumo. Pero no solo hay impuestos diciendo que se tiene que tomar un zumo, sino que elija uno u otro. No. Entre dos cosas, tampoco hay que dar. Yo voy a seguir haciendo el aerosol, lo cambiaría por. No es la hora de hacer el aerosol. No. O has hecho el. Imagínate que dice no. Bueno, pues. No. Lo tiene que hacer. Si no es una hora, se lo tiene que hacer. ¿Cuándo va a haber el aerosol? Pero yo no tengo algo discurso cada vez que... No, eso tiene razón. No podemos usar todo el rato el discurso porque entonces es como el hilo musical y ya no oímos nada. Pero simplemente practicar a ver cómo reacciona el niño cuando le damos a escoger entre una acción u otra en cosas en las que el niño pueda elegir. No en todo puede elegir. Y coger otra actividad complementaria que pueda hacer al mismo tiempo que el aerosol y dejárselo reservado ahí para que él pueda escoger, sea su tiempo, su momento, ¿no? Y que digamos que un poquito de importancia al aerosol, sino que él le esté dando, enfocando en ese momento al... Y ahí es dejar de coger por otro grupo, yo qué sé. ¿Quieres ver tu dibujo favorito mientras estás haciendo ese aerosol? Cualquier. Claro, ¿vemos estos o estos dibujos mientras te haces el aerosol? Sí, simplemente es eso, no lo compliquemos más, ¿vale? Opciones. Y a ver y mirar a ver cómo reacciona el niño. Comprobarlo con vuestros hijos, porque cada niño es de una manera. ¿Por qué te cuesta tanto comerte el arroz? Vamos, ven, que te lo doy yo. ¿Qué otra opción había ahí para que fuera una expresión que fomenta la autonomía? Habéis puesto cosas así. Sí. ¿Con tomate frito o con mayonesa? ¿Cómo habéis puesto lo de demostrar respeto? Eso es bueno. Eso es bueno. Madre, soy contigo, sin prisa, no
ha pesado comerciar ahora el arroz, pero yo me quedo aquí a tu lado, ¿no? Y hablamos un poco, o te quito un poco de arroz y ponemos un poco de jamón a ver si así, ¿vale? Porque entiendo y respeto que es que tienes que comer mucho o tienes que comer a veces más de lo que tu cuerpo te diría que comieses, ¿no? Tenemos aquí lo de hacer demasiadas preguntas. ¿Has hecho las bolas? ¿Las has hecho al peón? ¿Cuánto moco tienes? ¿De qué color es? Llega el niño a casa y le decimos todo eso. ¿Qué otra opción habría? ¿Cómo te has encontrado hoy? ¿Cómo te has encontrado hoy? ¿Cómo te has encontrado hoy? O, hola, ¿qué tal? Me alegro de verte. Simplemente también. No, sí, no necesitas ser parte médico todos los días. ¿Qué tal? Ostras, qué bien que estés en casa. ¿Cómo que tal? Ya está, ¿vale? O decir, cuando veas algo anormal, que los avisa, ¿no? Tú observas, cuando observas algo normal, por ejemplo, las heces y eso y eso. Claro, pero no hace falta continuamente preguntar cómo son las vacas. Pues mira, mira, comida a la vez. Dale información, que el niño aprenda a saber por qué a veces son de color, por qué a veces son de otra, por qué a veces tiene más grasa y a veces tiene menos, para que él pueda autorregularse y decirle, oye mamá, que esto tiene mucha grasa. Porque va a tener esa información, no depende de que su padre o su madre esté ahí. Claro. Sí, porque como creó ni no va a aparecer la grasa. Si como demasiado, si no has comido, si tomó, él va y observándose. Claro, ahí es donde entra otra pieza de este puzzle, que son los médicos. A lo mejor no se lo sabemos explicar. Estamos solos, es toda nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Pues a lo mejor, oye, fuentes externas. ¿Qué te parece si esto yo, la verdad es que no lo tengo muy claro tampoco? Imagínate que los padres no lo tienen claro. ¿Qué te parece si el próximo día lo hablamos con el gastroenterólogo? Que nos explique a ver por qué estos cambios, por qué son... A mí también me da... Hombre, no... Yo, todos sabéis que las fuentes externas hay que buscarlas bien. Ponerse en internet a mirar eso quizás sea enseñarle a utilizar mal las fuentes. Para una cosa tan específica y tan técnica hay que dirigirse al médico, ¿vale? Bueno, lo de no precipitarse dando respuesta. ¿Qué habéis puesto vosotras en eso? ¿Por qué tengo fibrosis quística? Hay que responder, ¿no?
analizar fuentes externas, lo hemos comentado también un poco, ¿vale? ¿Por qué tengo que hacerme esto todos los días? Esa sería una buena para responder la pregunta. Pues, ¿tú qué crees? Pues no lo sé, porque cuando toso, ¿vale? Pues para tirar un poco, pero cuando no toso, ¿por qué tengo que hacer la fisio también? Pues no sé, vamos a pensar. A lo mejor es porque tienes moco aunque tú no te lo notes. ¿Cómo es de grande el pulmón? Vamos a mirar una fotografía, vamos a ver cómo están los bronquios. Y luego vamos a usar fuentes externas también, fuera de la casa. Vamos a hablar con un médico, a ver que nos lo explique el doctor o la doctora. ¿Por qué es eso? ¿La gran tomamanía? Pues los niños saben que no. Saben que hay una razón y la desconocen. Bueno. Cuando sea mayor quiero ser médico. Y imaginaos que tiene 5 años. ¿Qué? Pues bien, ¿y astronauta? Pues también. Como va a tener información adecuada sobre lo que es ser astronauta y va a tener información adecuada sobre sus capacidades, habrá niños que decidan que quizás ser astronauta no sea la mejor opción. Pero no necesito que le digan, vamos, lo tienes fatal, porque hay 4 astronautas en el mundo y no que vayas a ser tu hijo. Vale, pues déjalo. Con esto es lo mismo. Si él tiene la información adecuada de lo que es la fibrosis quística, de lo que le beneficia y de lo que no, de sus propias capacidades, porque no todo el mundo tiene capacidad para ser médico, ni para ser pianista, ni para ser de todo en la vida, ¿no? Con la información es con lo que él aprenderá a regularse. No con el, no, eso no vas a poder. ¿Vale? Sí. A ver. Mi hijo de mayor quiere ser futbolista. Sí. O estudiar matemáticas para calcular la dirección del balón para que entre la portería. Yo creo que tiene que tener los pies en la tierra. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 10. Ya lo pondrá. Entonces digo, ¿cómo le voy a decir que sí? Que sí, que se vea por hacer nada. No, tú no le dices que sí, tú le dices, madre mía, menuda idea has tenido, hijo. Sí, mira si le has dado, puedes innovar totalmente el campo de el área del fútbol, porque si no lo hace nadie. Pues no sé, igual sí. No se trata de alimentar cosas que no son realistas. Eso no. Sí, hijo, tú podrás haber la culpa de... Tampoco se trata de eso, pero fantasean, juegan, prueban, y ellos conforme crecen y van teniendo información y van teniendo más realismo, pues se regulan. Y si no, pues tenemos más. Deportista y la no sé qué, no sabemos, pero...
qué no vamos a, si tu hijo tiene esa ilusión, el deporte es el deporte, ¿por qué no sentarle eso? ¿Para qué? ¿Para que sea campeón olímpico y el mejor del mundo? Pero es que, ¿quién es el mejor del mundo? Uno. ¿Y todos los demás qué? ¿Puede ser el de la política? Bueno, veámoslo solo como cuidado con matar la esperanza, ¿vale? Simplemente veámoslo así. Había preparado otro ejercicio, pero no va a dar tiempo a hacerlo, pero quiero que os lo llevéis y lo hagáis en casa, ¿vale? Y le deis vueltas en casa. Porque opciones hay un montón, herramientas hay un montón. En el libro de resúmenes os he puesto algunos enlaces y algunas cosas donde podéis sacar información práctica sobre eso. Mucho está en vuestra mano como padres. Todo no. Pero que enseñar a vuestros hijos a separarse de vosotros, a responsabilizarse de sus tratamientos y a ser autónomos, sí. Yo sé que algunos padres aquí tenéis hijos mayores, de 25 años, ¿no? Alguno hay. Tenéis una gran limitación para poder... es un hombre ya, ¿vale? Es un hombre adulto. Sois su apoyo, podéis ser su apoyo, un apoyo muy útil. Podéis estar disponibles, podéis animarle, podéis empujarle a sentirse capaz, ¿vale? Y a sentirse apoyado. Pero no podéis... esto hay que adaptarlo a un adulto. Evidentemente no puede ser así. Pero sí que se puede dar fuerzas, y sí que se puede animar, y sí que se puede ayudar a fomentar la autonomía ante nuestro hijo que tenga 25 años. Con los minutos que quedan... ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Queréis compartir algo con el resto? ¿Creéis que se puede practicar esto y ver qué pasa? Sí. Pues ahí tenéis fisios por aquí, que son las personas que deben de contestar. Bueno, os reparto esto para que lo llevéis. Thank you.
Ahora, digo yo.